Hola, hola chiquillos. ¿Ustedes ya vieron la nueva serie animada de los X-Men? Si no lo han hecho, les recomiendo que vayan a hacerlo. Porque si bien trato de no hacer ningún tipo de spoiler, es muy posible que se me escape algo. Pero si ya la viste o no te molestan los posibles spoilers, o quieres ver un resumen antes de comprometerte a ver 10 capítulos de una nueva serie, ponte cómodo porque en este video te diré mi opinión personal y una especie de pequeño resumen de la serie. Y sin alargarnos más, yo soy Ricky Gates, esto es Cabritas y Popcorns y esta es mi opinión de X-Men 97. La ley no me permite ir a México contigo. Ah, pero no fuera tu novio Bucky, porque te vas corriendo. Busca a alguien más. ¡Pues tú, ve a buscar tu chingadera! Antes de empezar, debo decirles que soy un gran fan de los X-Men desde que tengo memoria. Desde que me regalaron mi primera figura de Wolverine para uno de mis cumpleaños por allá en los 90s. Y bueno, les cuento que me han gustado casi todas las adaptaciones que han tenido, pero bueno, hay cosas horribles, como siempre. Como por ejemplo, Wolverine Origins. Donde sale el Deadpool menos Deadpool del mundo. ¿No serías un pobre, debilucho, marica, que solo busca atención? Pero ya no se puede solucionar. Y bueno, yo creo que las dos adaptaciones de la Fénix Oscura se merecen un video, esas dos películas solo porque son... Please, Jean. Eres una maldita decepción. Tan malas las dos. Pero también hay casos de éxito como las primeras dos de X-Men, las viejísimas. Donde en la segunda tenemos la pelea esa de Nightcrawler. Perimeter breach at visitor's checkpoint. Y bueno, también tenemos las dos películas esas que... El reinicio que se hizo después, las dos primeras eran bastante buenas. ¡Corre, perra, corre! Ah, bueno, y la película de Logan, que es una cosa como que... ¡puff! Es demasiado buena. Y bueno, aparte de estas adaptaciones, tenemos la serie de los 90 de los X-Men, que es donde nosotros, muchísimos de los fans de los X-Men, los conocimos. Y bueno, hasta hace dos meses, esta era la mejor adaptación de los X-Men. Porque ahora llegó esta nueva serie animada, que es una continuación de la serie de los 90. Y pues la verdad, yo no les tenía mucha fe, pero sí de verdad, de corazón, que quería que saliera bien. Ya, caray, qué sorpresa, porque salió bastante bien. De hecho, creo que es lo mejor que ha sacado Marvel en muchísimos años. Y bueno, ¿qué les puedo decir? X-Men 97 está ambientada exactamente donde nos deja la serie de los 90. La última voluntad de Javier es que yo me quedara con sus terrenos. Al chile usted nunca vio por el profesor. Con Profesor X dejando la Tierra y su posterior muerte. Guiño, guiño. Traigan pan, mis X-Men. Dejando a Magneto a cargo de los X-Men. Debemos tener en cuenta que él es el villano de la serie original. Y bueno, en realidad casi todas las historias de X-Men, él es el villano. Muy bien que hayamos detenido a Magneto, Bastión. Pero ¿por qué dejarlo en calzones? En la serie seguimos viendo cómo los mutantes son héroes, pero siguen siendo discriminados por la humanidad. Y algo muy genial que tiene la serie es que le da luz a muchos de los personajes que normalmente no la tenían. La serie le da su propia oportunidad a cada personaje para brillar. Y a diferencia de las películas y la serie anterior, Wolverine no es el protagonista de toda la serie. Adicionalmente, en la serie vemos un montón de cameos de superhéroes de Marvel. ¡Cíclope! ¡Banner requiere ayuda! ¿Cuál es el objetivo? ¡Dispárale al de color rojo! ¡Ah, te mamaste, Cap! Y también hace muchas autorreferencias que si eres fan de los mutantes te van a encantar todas. Oh, oh. Here I come. Oh, here I come. Oh. ¿Era una guerra o al circo, eh? ¿Y qué esperabas? ¿Spandex negro? ¿Cómo pueden usar esto? ¿Qué prefieres? ¿Un mayón amarillo? La animación es hermosa. Es una especie de actualización a las animaciones antiguas. Y bueno, sí, debo admitir que la primera vez que vi el primer episodio quedé un poco insatisfecho. Pero a medida que van pasando episodios y episodios y episodios, esta serie va subiendo y subiendo y subiendo y cada vez es mejor. Y después crees que no va a ser mejor y llega a ser mejor. Y es demasiado bueno. Es muy buena la experiencia. Excepto
gustó el capítulo ese del cumpleaños de Júbilo, que ahí fue como que, qué flojera este episodio. Pero en los últimos minutos, cuando pasan las cosas de Tormenta, ahí sí como que, wow, hace que todo el episodio haya valido la pena. Y bueno, les comenté que trataré de no darles spoiler, pero tenemos que hablar del capítulo de Gambito. Porque sí, o sea, qué tristeza, o sea, sufrí con ese capítulo. Y yo creo que todos sufrimos con ese capítulo. Algo que sí pasaba a medida que pasaban los capítulos era que yo estaba cada vez más del lado de Magneto. Y bueno, la sorpresa es de que después de todo lo que pasa, después de todos los capítulos, te enteras que el villano no era Magneto ni era ninguno de los que había salido. Y wow, sí, sí, qué sorpresa y qué buen trabajo. Bienvenido a tu primer clase de natación. Ahora tienes que hacer lo mismo que Charles hizo por sus X-Men, nada. Y bueno, en general, ¿qué tenemos aquí en X-Men 97? Una gran historia, respeto por el material original, que es muy importante, y drama, 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 como a mí me gusta. ¡Espera, Jean! Solo estaba con Madeline para proponerte y explicarte. ¿Explicarme qué? No sé, ¿un trío? Me gustó muchísimo que su creador no tuvo miedo para tocar temas adultos y profundos a una serie animada. Que si bien es una serie animada de Disney, está muy dirigida a los adultos que éramos niños en los 90s. ¿Y qué falla podría decir que tiene la serie? Pues para mi punto de vista, yo creo que no tiene ninguna falla. Me parece que todo en la historia está bien justificado. Y pues yo creo que es un regreso triunfal para los mutantes. Me parece que tienen, a mi opinión, un 10 de 10 porque la serie es muy buena. Ahora sí, yo creo que los que sí tienen un trabajo bien complicado son los que van a hacer las películas live action. Porque dudo que puedan hacer algo mejor que esta serie. Ojalá, me gustaría muchísimo, pero lo dudo. Y pues yo creo que podemos esperar grandes cosas para la segunda temporada. Viendo que esta va a estar ambientada en unas 3 épocas diferentes y teniendo Apocalipsis de villano principal. Pero bueno, quién sabe qué vuelta irá a dar la serie. Ahora, si estoy bien tranquilo para la segunda temporada, no lo estoy tanto para las próximas tercera, cuarta, quinta y sexta, no sé cuántas van a hacer. Lo que sí es que me preocupan un poco, porque para los que no sepan, Disney despidió a Bob DeMayo, que es el creador y escritor de la serie. Esta es una brocheta a la Magnus, papi. Emilio Garra, debiste apuntar a la cabeza, pendejo. O sea, el responsable de que la serie sea buena. Y pues esto pasó antes, incluso de que antes de que estrenaran la serie. Y no es que ellos hayan hecho esto de gratis. Lo que pasa es que los rumores dicen que el tipo era súper cagado de la cabeza y era bastante conflictivo para trabajar con él. Y de hecho él tiene una de esas páginas de Only Fanáticos. sí, tiene una página de esas. Con resultados sexuales. Pero las razones oficiales por las cuales lo despidieron, pues no se saben. Pero sí, de verdad, ojalá que consigan a alguien que haga un buen trabajo, porque sí, no quiero que la... no lo ruinen. Porque sí, ya la serie está renovada hasta la quinta temporada. O sea, hay que ver cómo le hacen. Pero bueno, ya veremos qué es lo que va a pasar acá. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Coméntanos abajo cuál es tu X-Men favorito. El mío es Wolverine. Ah, bueno, pero dime abajo cuál es el tuyo. Y como siempre, yo soy Ricky Geeks. Esto es Cabritas y Popcorns. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau. ¿Qué es eso en su cara? Este niño ya se pudrió. Yo así no lo quiero.